Familia, 7 detalles que no sabías de Sumeru. Y sí, me llamo Karma y bienvenidos a mi canal, que aquí estamos otra vez comentando otro vídeo de Genshin Impact. Y ya sabéis que con la nueva región de Sumeru hay muchísimo contenido nuevo, desde personajes hasta misiones y áreas. Que la verdad, hay muchísimo que hacer, gente. Bueno, primero ordena tu cuarto, que tienes el cuarto hecho una maldita pocilga. Por favor, venga, te espero. Ordena el cuarto, bro. Porque como siempre, hay partes de la tradición ocultas en ciertos lugares que solo podrás captar si buscas lo suficiente. Además, chavales, los nuevos personajes en Sumeru, jugables y de otro tipo, son visualmente una actualización de las regiones anteriores. Porque sí, hay un montón de cositas interesantes en los entornos y personajes que ayudan a dar vida a Sumeru. Y hoy te voy a contar 7 detalles que seguramente no sabías de Sumeru. Así que atento, chaval, dentro vídeo. Vale, pues venga que vais a alucinar con algunos de estos detalles. Y la primera sería la flor en la animación inactiva de Lisa. Porque ya sabéis que Lisa ha estado en Genshin Impact desde el comienzo del juego. Y esta es uno de los pocos personajes de 4 estrellas que obtienes gratis. Free is free. Y es que familia, si permaneces en la pantalla de su personaje o no te mueves por el mundo exterior, es posible que Lisa realice una animación inactiva que implique conjurar una flor morada. Y familia, antes de revelarlo, ¿no suena esta flor? Si verdad, escribírmelo en los comentarios, a ver qué decís. Pues sí, chaval, es uno de los recursos exclusivos de Sumeru más comunes que encontrarás en la región. Es la rosa de Sumeru, que si veis en las imágenes coincide perfectamente con la flor en la animación inactiva de Lisa. Lo que significa que no se creó solo a partir de la imaginación de esta tía. Ya que esta flor existe, gente, esta flor es la rosa de Sumeru. Porque si no lo sabéis, Lisa tiene vínculos con Sumeru, ya que fue una de las mejores alumnas de la academia. Por lo que, gente, la flor que tiene en la mano tiene sentido. Es que esta tía fue la mejor de la academia. Pero por otro lado, gente, es una señal de que extraña a Sumeru, ¿verdad? O si no, algún familiar le ha dado esa flor. Porque no hay otra cosa, bro. No creo que los de la academia le dieran una rosa de Sumeru. No creo, bro, no creo. El siguiente detalle es los detalles de movimiento en el desierto. Ya que entre las áreas de Sumeru hay un desierto que es casi como una contraparte de la región de la selva tropical. Pues bro, si no lo sabías, un detalle divertido de tu viaje por el desierto es que la arena marca tus movimientos. Y chaval, no solo dejas huellas en la arena, también dejas marcas únicas según los personajes y las armas que estés usando. ¿A que no lo sabías? Pues dale a like y suscríbete porque todavía faltan unas cuantas cosas, bro. Pero también los movimientos y ataques de los enemigos dejarán huella en la arena. Y bro, esto hace que una tierra que de otro modo sería yerma sea mucho más divertida de explorar. Yo al menos me he pegado unos minutos jugando con la arena, como niños pequeños, gente, haciendo ahí marquitas. El siguiente detalle es que los aranas saben algo sobre Paimon. Ya que como sabréis, el aranara es una linda especie que te pedirá ayuda en Sumeru. Bueno, ayuda no, muchísima ayuda, gente, porque muchas de las misiones del mundo giran en torno a ellos. Y la verdad es que estos bichos nos dan muchísima información bastante importante, así como el acceso a la mecánica que necesitas para explorar completamente Sumeru. Y como sabréis, chavales, el lenguaje de estos aranara es bastante complicado y se refieren a los humanos como Nara. Pues familia, cada vez que se dirigen al viajero siempre lo anteceden con Nara de antemano. Pero bro, sin embargo, no hacen lo mismo con Paimon. Solo se refieren a ella como Paimon. Paimon es Paimon, no es ni Nara ni hostias. Y gente, esto quiere decir que de alguna manera los aranaras saben que Paimon no es humano. Y tal vez incluso sepan qué es ella exactamente, que la verdad no se sabe qué coño es Paimon. Y bueno, chavales, con esto el misterio se profundiza.
¿Qué cojones es Paimon? Escribírmelo en los comentarios, a ver qué decís. ¿Qué cojones es Paimon, gente? El siguiente detalle de Sumeru que seguro que no te has dado cuenta son los enemigos, que estos tienen más personalidad que en otras regiones. Porque sí, vale, los enemigos humanos no son nada nuevo en Genshin Impact. Pero gente, los eremitas son distintos de los enemigos como los Fatui y los cazadores de tesoros. Y os preguntaréis, ¿pero esto por qué, Karma? Porque estos eremitas son bastante distintos a otros enemigos cuando actúan fuera de la batalla. Que sí, bro, que si no me crees, obsérvalos antes de darle una paliza. Ya que si lo haces, podrás ver a algunos bailar mientras otros aplauden y rasguean instrumentos musicales. Y por otra parte, también puedes ver a algunos jugando a cartas y reaccionando a sus ganancias o pérdidas. Pero chavales, lo más curioso de estos eremitas es que un eremita que tiene un instrumento musical incluso se romperá en la rodilla si te acercas a ella. Es que rompe el instrumento musical con su rodilla. Están locos, estos eremitas están locos. Otro detalle que seguramente no sabías es que el elemento piro y electro afectan a todos los hongos. Ya que como sabréis, durante tus viajes por Sumeru obtendrás un tutorial sobre cómo el elemento piro y electro afectan de manera diferente a las criaturas parecidas a hongos. Eso ya sabéis, ¿no? Porque usar piro los quemará, mientras que usar electro los activará. Pero gente, lo más curioso, y seguro que no lo sabías, es que estos elementos no solo se aplican a los hongos en el supramundo. Ya sabéis, esos hongos que tenemos por Sumeru. Pues bro, aparte de estos hongos, también los hongos enemigos se ven afectados por estos elementos. Porque si no lo sabías, ya que además de cambiar su apariencia, si quemas a un hongo enemigo, su daño y potencial de retroceso aumentan, mientras que su velocidad disminuye. Y claro está que por otro lado, los enemigos de hongos activados por el elemento electro tienen su velocidad aumentada. Y ya por último, y si no lo sabías, es que si abrasas a un enemigo o si lo electrocutas, la tasa de caída de ciertos elementos aumentará, mientras que disminuirá la tasa de caída de otros. O dicho de otra manera, si atacas con piro te van a salir unos materiales, mientras que si atacas con electro te van a salir diferentes materiales que con piro. ¿Sí? ¿Me has entendido? Vale, pues eres el puto amo. Y para ir terminando, el penúltimo detalle que seguro que no sabías de Sumeru es que la enfermedad de Eleazar de Koyei le afecta también en la batalla. Porque si lo recordáis, Koyei parece torpe cuando la conoces por primera vez, ya que con frecuencia deja caer cosas. Es una patosa, gente. Pero bro, si juegas a las misiones principales o lees el manga, aprenderás pronto que Koyei sufre de una enfermedad llamada Eleazar, que esta afecta los nervios de la persona. Y es por eso que Koyei es tan patosa, gente. Se le cae todo, se le cae todo. Y es que si no lo sabíais, esta enfermedad comienza con un ligero entumecimiento en las extremidades. Pero su etapa final paraliza por completo a la persona. Te quedas ahí vegetal, gente. Es una putada, pero es que es así, es así. Y familia, aunque Koyei sufre de esta maldita enfermedad, está decidida a convertirse en un guardabosques profesional. Pero lo curioso es esto, porque si dejas que sus animaciones de ataque se desarrollen por completo, podrás ver a Koyei cómo lucha por mantener el equilibrio. Y gente, puede parecer una torpeza para aquellos que no conocen de su enfermedad, pero en realidad es el resultado de su progreso en Eleazar. O dicho de otra manera, esta tía se va a quedar paralizada, gente, paralizada. Y ya el último detalle que seguro que no sabías de Sumeru es que los árboles de Irminsul están por todas partes. Ya que si no lo sabíais, este árbol en Sumeru es bastante importante para la ciudad de Sumeru, ya que dicen que es el faro del conocimiento. Ya que incluso el arconte Dendrot, conocido como el dios de la sabiduría, tiene su conciencia conectada directamente con el árbol de Irminsul. Por lo tanto, chavales, su conocimiento es el conocimiento de Irminsul, o el conocimiento de este puto árbol.
Pero chaval, además de eso, partes del árbol de Irminsul aparecen como las líneas de ley que conocemos en todas las regiones, dado que estas líneas de ley registran todo lo que sucede en Teyvat, y todo esto se transfiere al árbol de Irminsul. Y si os preguntáis, sí, los árboles de los dominios también son árboles de Irminsul. Y por ende, esto quiere decir que el arconte Dendro sabe todo sobre Teyvat, ya que su conciencia está conectada con el árbol Irminsul. Y todo lo que pasa en Teyvat queda registrado en estos árboles. Así que bro, cuidado con el arconte Dendro, que esta tía sabe demasiado, sabe demasiado. Y ya sabiendo esto, estos árboles no son algo nuevo en Genshin Impact, pero sí que son parte de un sistema mucho más grande que registra todo tipo de datos. Y lo dicho, ¿quién sabe todo eso? El arconte Dendro, la niña esa que parece una mosquita muerta. Pues esa tía se hace la tonta porque sabe toda la historia de Teyvat, todo lo que ha pasado, bro, y por ende toda la historia del viajero. Ahí lo dejo. Y bueno, ya está, vídeo terminado. Ahí tenéis 7 detalles que no sabíais. ¿A que no lo sabíais? Pues yo tampoco. Vale, venga, me voy a comer. Venga, adiós. Y bueno, chavales, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayáis entendido, porque hay unos detalles que ya te digo yo que pocas personas saben. Y aquí estoy yo, Karma, para decíroslo, para deciros todo lo que no se sabe. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para no perderte nada sobre Genshin Impact y comparte esto con tus colegas, que ya te digo yo que no saben nada sobre estos 7 detalles de Sumeru. Pues comparte el vídeo, bro, compártelo, que así me ayudas a mí también a crecer. Un poquito, sí, es verdad, pero me ayudas. Y sin más tonterías, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.